Una singular y poco usual competencia se llevó a cabo en El Salvador. Los únicos requisitos eran ser mujer y correr con zapatos de tacones altos. Como una altura máxima de 5 centímetros, no se utilizaron tenis. Tampoco se aceptaron botas de plataforma. Más de 300 mujeres participaron en la insólita carrera. Como preámbulo, hicieron muchos ejercicios de preparación para la carrera, mientras que los jueces estuvieron atentos a que las competidoras llevaran tacones muy altos, según el primordial requisito. Además, no deberían llevar medias ni calcetas u otro implemento que les permitiera la facilidad de correr. Se acordó un trayecto de 800 metros de longitud y durante la competencia varias corredoras dejaban los zapatos atrás. Algunas sufrieron torceduras en los tobillos, otras perdieron tacones y hubo quienes hasta necesitaron de la ayuda de un familiar para terminar el recorrido. Todas llegaron a la meta. Las primeras tres ganadoras recibieron dotaciones de zapatos altos para un año. Siete más recibieron una cantidad equivalente a $100 en zapatos de tacón y luego a todas las participantes les regalaron un masaje de pies y piernas para relajar sus músculos. El evento fue organizado por la empresa Mundo del Deporte y el objetivo era promover la práctica de una actividad deportiva sin perder la elegancia. Los fondos recaudados fueron dirigidos para cumplir con una responsabilidad social que consistió en ayudar a la Fundación Teletón, encargada de dar terapias a niños con discapacidades. Algunas de las participantes se mostraron cansadas y adoloridas, pero satisfechas de haber participado y con ello contribuido con esta actividad en pro de los niños del Teletón. Corresponsales de Xinhua reportan desde San Salvador, El Salvador.